Hola, everyone. Bienvenidos al Trastero. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Gracias por estar ahí. Hoy tenemos un invitado muy especial. Además que está de actualidad, está de rabiosa actualidad. Este sí que está de rabiosa actualidad, no como Franco. Bueno, tendría que hacerlo al revés. Franco está siempre más en rabiosa actualidad que nuestro invitado. Pero bueno, está más en rabiosa actualidad que cualquier invitado que pueda traer. Pero bueno, este no está mal tampoco. Ha tenido aquí un percance esta semana o la semana pasada, de hace poquito, y vamos a tratarlo también. Pero bueno, vamos a conocer un poquito más a Aitor, que le conoceréis como un abogado contra la demagogia. Le damos paso inmediatamente, no me enrollo más. Muy buenas, Opa, Aitor. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. Como te he dicho antes, no me he puesto el traje de la corbata porque estaba cenando. Todavía tengo aquí trocitos de comida entre los dientes, pero me he ido corriendo. Gracias por invitarme y de especial nada. Qué guay, tío. Pues nada, bueno, has pensado, bueno, para el canal de este, pues me estoy a gustito, ¿no? Me pongo aquí mi camiseta. No, es que yo en casa siempre estoy así. O sea, estoy tal cual, estoy en casa, siempre estoy así, o con una camisa de tirantes, porque me molestan las mangas. O sea, que te gusta con mi canal ahí con traje, corbata y manga larga, lo odio. Pero bueno, tienes que dar un poco de imagen, porque al final, si no das un poco de imagen, pues bueno, pues se supone que si sale algo así hablando de leyes, pues la gente dirá, este tío es un friki, yo qué sé. Oye, tío, pues mira, te voy a empezar a preguntar cositas. A ver, lo que te he dicho antes, ¿eh? Esto va a ser una charla. Incluso si tú quieres preguntarme en algún momento algo a mí, también me lo puedes hacer. O sea, esto no es tú eres entrevistado y yo entrevistador. No, esto es más dicharachero, ¿no? Yo te voy a contar cosas, te voy a preguntar. Vale, cosas, te pregunto, pero, ¿eres taxista? Dime. ¿Eres taxista, no? ¿Eres taxista? No, es que no sé, siempre en el coche digo, ¿es taxista este hombre? Me lo han dicho un mogollón de veces. Me han dicho que si soy transportista, que si soy taxista, que si soy un Uber, no sé qué. No, tío, cojo el coche todos los días para ir al curro y ya está. Y ahí es donde me hago el rollo. Vale, vale. Tenía esa duda porque he visto vídeos tuyos y siempre pensaba, digo, usted será taxista, porque cuando se aburre y va a hacer una carrera, pues se coge y se pone la cámara. No creo que nadie se atreviera. Bueno, a lo mejor sí. Puede ser una buena idea para los taxistas. Grabaos, taxistas, desde aquí un mensaje. Grabaos y a lo mejor tenéis más. La gente quiere salir, ¿no? En vuestro canal y a lo mejor tenéis más éxito. No, no va por ahí. No. Es un coche normal y corriente. Y a mí me gustaría saber, ¿cuántos años llevas tú en YouTube ya? ¿Ya llevas unos cuantos? Pues a ver, mira, yo tuve un accidente, pues ahora 6 o 7 años más o menos, que me descojoné el hombro este que tengo aquí. Bueno, me caí en bici haciendo un mountain bike, me destrocé el hombro, me quedé sin ligamentos acromioclavicular y otros, no sé, hay tres que se me destrozaron. Y luego también me rompí el codo, las tres cosas. Entonces no podía mover ni este, porque estaría así el hombro descojonado, y el otro tampoco, porque tenía el codo descojonado, con lo cual, bueno, estuve así como un montón de tiempo y no sabía qué hacer, me aburría. Y pues bueno, veía vídeos de YouTube y entonces mi hijo Aitor Junior me dijo, a ti no te va a hacer caso ni Dios si te metes en YouTube y no sé qué. Digo, mira, es que yo sí me voy a poner a hacerme de YouTube, de YouTuber Fitness. Vamos, ya era como la polla, ¿no? O sea, en plan, rizar el rizo y tal, con casi 50 tacos YouTuber Fitness, ¿no? Y estando descojonado que no podía ni moverme. Y a cuenta de esa historia, pues empecé a hacer el canal mío de Luxaitor de Fitness y ahí empecé, pues ahora 6 años o así, no me acuerdo. Pero vamos, Fitness, el canal mío inicial es Luxaitor, que es Fitness. Claro, es que tú tienes otro canal que es de, es verdad, que es así de, es verdad, no tiene nada que ver luego con un abogado contra la demagogia. No. ¿Y cómo empezaste? Dime. No, que sí, empecé con eso. Y luego al final, a ver, yo admiraba mucho a Power Explosive, a David Marchante, que yo le veía mucho y por eso empecé con el fitness y tal. Y luego me dijo David, que es una persona que ya, como digo, que le admiro mucho y que es un youtuber que tiene también 1,5 millones así, y me dijo, tú tienes que dedicarte a lo tuyo, a lo de abogado, porque lo de fitness al final, vale, sí, pero no. Y le hice caso y realmente pues luego me he ido mucho mejor. Claro, ya somos 256,000, creo que somos, en el canal mío, que digo, hostias, que es tela, o sea, es increíble. No me lo puedo creer. Fíjate, pero tú empezaste con abogado contra la demagogia, ¿por qué razón? ¿Porque tú querías ser youtuber o te llamaba la atención o querías mandar un mensaje? ¿Cómo fue? ¿Por qué empezaste con esto? ¿O para darle continuidad a tu canal de fitness? Sí. Y yo qué sé, no, cuéntame.
No, a ver, me di cuenta que yo creía que podía aportar algo a la sociedad desde mi punto de vista en el momento, pero claro, a ver, no eres nadie, empiezas de cero, por decir de alguna manera. Entonces, yo pensé que podía aportar algo a la sociedad desde mi punto de vista. Entonces, fue un poco por eso. Lo primero fue lo de Luxaitor. Bueno, pues porque me aburría, como estaba roto de aquí y encima me vaciló mi crío, pues digo, pues mira, voy a darte los morros. Y eso fue por hacer un poco el ¿Qué tonto, edad por decirlo de alguna tiene? ¿Qué edad manera. tiene tu crío? ¿Qué edad tiene tu crío? Va a ser 20, va a ser Va a 20. ser 20, bueno, ya no es tan crío, Sí. ¿no? ¿O qué? No, entrenábamos juntos hasta que me he jodido el tendón de Aquiles, que ya sé que, bueno, te he contado antes, me lo he Sí, me seccionado y contaste. estoy bien jodido. A ver si me curo Joder. para poder volver a entrenar, porque ahora no puedo. Y bueno, le he metido en el mundo. O sea, ahora sí que se. Él podría hacer un canal de fitness porque está cuadrado ahora, la Sí, verdad. Se ha ¿eh? puesto Te cuadrado. infla. Sí. Qué bueno. Dime, entonces, el abogado contra la demagogia, ¿cómo empezó? ¿Por qué? Porque, o sea, la razón principal era porque te apetecía, creías que tenías algo que aportar, ¿no? Que tenías un mensaje para dar, A ¿no? ver, vi que me gustaba el transmitir algo, ¿no? O sea, yo primero intenté en Luxaitor desenmascarar las mentiras del fitness, que son pues toda la gente que toma esteroides, que está cuadradísima, que dicen que es porque entrena, mentira, te mete de pinchas hasta las cejas, que yo sé lo que es entrenar y conozco a la gente que entrena y no te pones tan fuerte, es imposible, pero engañan a los chavales para que compren proteínas, para que compren aminoácidos, para que no sé qué, y todos esos que les dicen, no, compra todo esto porque para ponerte muy fuerte, nah, los huevos, tú estás así porque tú te estás pinchando, porque no es porque compres esos productos, porque luego la gente constantemente entrena a los chavales y claro, se desmotivan, salvo que luego se empiecen a pinchar y yo quería desenmascarar eso porque me daba muchísima rabia de los chavales que se desilusionaban. Digo, no, es que este youtuber es que se pone súper fuerte porque su genética, todos, ¿no? Si solo los youtubers tienen genética, porque la genética es esta. Que si tú no te pinchas, no te pones muy cuadrado, te pones como te pones. O sea, una persona normal no se pone muy fuerte. Entonces, me gustaba desenmascarar eso. Y tuve un vídeo, tuve varios vídeos ahí que llegaron a casi medio millón de vistas, ¿eh? 300 y pico mil, 200 y Hostia. pico mil, sí. Sí. Además del tema este, ¿no? Desenmascarar el tema de esteroides, que es la mayor mentira del fitness, que la gente cree que se puede poner así, tomando proteínas y arroz y pollo, ¿no? Y eso no es así. Yo llevo entrando toda la vida y te pones como te pones. Y bueno, luego ya después lo de una contrademagogia, pues bueno, digo, pues bueno, ahora voy a intentar desenmascarar otras cuestiones desde lo que es más propio de mi profesión como abogado, que llevo muchos años y bueno, pues sí, me motivé en ese sentido y dejé lo de fitness para dedicarme un poco más a lo mío y bueno, creo que he aportado, yo creo que aporto bastante, que aporto mi opinión, ¿no? Y quiero seguir aportando, ¿no? Y no tenías un poco de, no sé si decir miedo, pero de hostia, y si me pongo aquí a decir los secretos que hay entre bastidores de los abogados y de todo esto, no te meterás en un lío por, no sé, A ver, te por voy a decir decir la los verdad. secretos de, dime. No, tuve un problema cuando nos confinaron, que fue cuando Sí. se disparó un poco el canal. Yo dije desde el primer día, este confinamiento es inconstitucional, esto es ilegal y no nos pueden encerrar en nuestras casas. Iba a hablar un poco en clave porque no quiero que tampoco te des tal, ¿no? Claro, Eso se puede decir, pero no más. esto yo lo llamo clavo, ¿vale? Por si quieres hablar Vale. de eso, yo lo llamo clavo, ¿no? Para que la Vale, gente eso que lo se puede entienda, decir, eso es clavo. eso no te tiran porque eso ya Ah, tengo vale, dicho, lo digo, por si eso, acaso. lo sé. Tengo 50 vídeos de eso no te tiran. Te tiran depende de otras cosas. Pero, no, porque eso lo hablo yo y lo digo mucho. Bueno, a la cuestión que el confinamiento pues no era constitucional y yo lo decía y las multas eran nulas y tal y cual, ¿no? Y entonces me Y denunciaron al así se ha colegio de abogados demostrado, para que. además. Es Sí, claro, así. pero me denunciaron para que me quitaran, bueno, pues que el colegio me inhabilitara, etcétera, y tuve una movida bastante gorda con el colegio de abogados, bueno, no muy gorda en realidad, pero bueno, el hecho de que te denuncien, que te hagan un expediente disciplinario para. Que te podrían inhabilitar, a nadie le hace gracia, ¿no? Y yo siempre te estaba diciendo algo que luego se ha demostrado, como dices tú, que es verdad, o sea, que las multas son nulas, se Claro. han anulado todas y que era inconstitucional e ilegal lo que nos hicieron, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que en aquel momento, cuando todavía no había dicho nada del Tribunal Constitucional, pues bueno, fue un momento un poco no agradable, por decirlo de alguna manera, porque, claro, o sea, dices, ostras, que es que no, a mí no me gusta que me hagan un expediente disciplinario, yo llevo 26 años de abogado, 27, y bueno, pues a nadie le gusta jugarse su carrera, ¿no? Y su profesión y no poder ejercer. Joder, macho, es que yo lo veo mucho, ¿no? A ver, tengo una pregunta muy interesante. Si el colegio de abogados, o sea, si tú sabías esto, si tú sabías desde un principio que el confinamiento y tal era ilegal y anticonstitucional y demás, supongo que si lo sabías tú, el colegio de abogados y el resto de los abogados también lo sabrían. O tú eras la única persona que lo sabía.
No, hombre, todos, o sea, lo sabían, por eso se archivó al final la denuncia que me pusieron. O sea, antes, todo el mundo lo sabía, pero ya sabes lo que pasa. Pero ¿y por qué entonces el Colegio de Abogados, si sabe que está actuando el gobierno de una forma anticonstitucional o ilegal, no actúa como actuaste tú? Es decirle, pararle un poco los No, pies a los políticos, decirle, que esto no se puede hacer, chavales. ¿Por qué pero no no salen más podemos como hacer. tú? No, que, pero tampoco, o sea, no puedes hacer nada, ni tampoco el colegio. O sea, a ver, si no podemos hacer nada, a ver, en realidad, mira, sobre todo, como se están haciendo ahora leyes inconstitucionales y por lo que ha salido inconstitucional, es porque lo ha hecho Vox y soy totalmente anti-Vox, que no me gusta Vox, pero hay que reconocerles el mérito de por lo menos haber cuestionado esto y haber hecho que salgan esas sentencias. ¿Por qué? Porque un abogado no puede recurrir una disposición normativa como la que ha hecho el gobierno, pues del estado de alarma. Tiene que ser un partido político con 50 diputados al menos. Vox tiene 52, por eso ha podido hacerlo. Si no, el defensor del pueblo, pero está comprado porque eso lo pone el gobierno. Y si no, el fiscal general del estado, y era la antigua ministra de justicia, que también era del gobierno. Con lo cual, salvo que tengas 50 diputados en el Congreso, nadie podemos hacer nada. Eso es lo que también te quería preguntar, porque tú empezaste diciendo, bueno, yo creo que aún así lo sigues diciendo, que hay una nueva nobleza, ¿no? Que son los políticos y que están, bueno, que son inmunes a todo, pueden hacer lo que les dé la gana y tal. Y sin embargo, tú estabas en contra de eso, pero luego yo te escuché en un vídeo diciendo que tú querías fundarte, no sé si lo has hecho o no, un partido político, porque como que te diste cuenta que la manera de cambiar las cosas era desde dentro, ¿no? ¿Y continúas con eso? O sea, no hay un poco. Yo lo veo un poco razonable, la verdad. Me parece razonable, ¿no? La manera de cambiar de opinión y tal. Pero hay mucha gente que yo escuché que te trataba, pues eso, de hipócrita o pues eso, de. Ahora que tiene un poco de notoriedad, pues en realidad estará su plan desde el principio, ganar notoriedad por aquí y luego hacerse un partido político. Es igual que Pablo Iglesias, no sé qué. Yo he escuchado eso, ¿eh? No es lo que Dios lo diga yo. Y quería, pues eso, que te pudieras explicar para toda esa gente si nos está viendo o no. No sé, pero vamos, que quede aquí grabado. A ver, yo creo que cambiar de opinión, o sea, no te hace reconocer o reconocer que estabas equivocado, no te hace peor, sino que, bueno, que, o sea, yo aunque tenga 50 y tantos años, no significa que yo tenga toda la razón y que no pueda aprender cada día, ¿no? Yo aprendo cada día muchas cosas porque intento aprender cada día. Entonces, es cierto que yo promoví la abstención porque iba allí, yo rompía la papeleta delante de la urna y muchísima gente que me seguía rompió, hicimos un vídeo porque yo entendía que la abstención era el modo de intentar mejorar un poco las cosas, pero yo entiendo que estaba equivocado. O sea, después lo he visto con perspectiva. ¿Por qué? Porque viendo otros países donde hay gran abstención, lo que hacen es obligarte a votar. O sea, hay muchos países donde tienes que votar por fuerza, o sea, es como Argentina Sí. o como muchos otros países, entonces te obligan. Sí. En Y yo vi que incluso. la mayoría, además. La mayoría de la Sí. gente de los países te obligan a votar. Es verdad. Entonces, como te obligan y vi que aunque hubiera mucha gente que rompiera el voto, eso no iba a cambiar nada, porque da igual la gente que vote además porque van a salir los mismos de siempre. Entonces me di cuenta que mi postura, que es verdad que mucha gente decía, no, es como García Trevijano, vale, era la postura abstencionista, pero yo creo que es una postura equivocada, lo vi después, porque sobre la marcha. Entonces, yo sí que dije que creía que la postura más correcta, después lo dije, sería formar un partido político, que no quiero ser yo la cara del partido político, que eso es lo que la gente no entendió. O sea, yo no quiero ser la cara, yo vivo en un pueblo y no me voy a mover de mi pueblo, yo no voy a ir a Madrid ni loco, y ni necesito el dinero que ganan, ni nada, porque es que no quiero, o sea, no. Pero sí lo apoyaría. Yo, como persona, o como, vamos, como lo que sea, o youtuber, o lo que quieras. Entonces, yo creo que ahora mismo, pues lo mismo que te he dicho, que Vox con 50 diputados puede recurrir determinadas disposiciones normativas, pues un partido político puede recurrir determinadas disposiciones normativas, o puede hacer visibilizar determinadas ideas que no puedes visibilizar como persona individual, porque yo, por mucho que hable, no salgo de aquí, pero si formas un partido, sales en la tele y te ve más gente y te escucha, y al escucharte, pues puede pensar, ostras, pues esto que dices es verdad. Entonces, esa es la idea que tengo. No he hecho el partido político, voy a hacer el congreso de la asociación, porque hice una asociación de interés civil y político. Haremos ahora en enero el congreso, y si la gente, si los miembros de la asociación, todos los socios, creen, como yo, pero si creen que no, pues no, que hay que hacer el partido político e intentar presentarse a las elecciones e intentar sacar un escaño, porque tampoco pido más. O sea, un escaño ahora mismo
puede costar, no sé, igual 200.000 votos. Vamos a echarle, ¿no? Va por ahí. Depende, al Partido Popular le cuesta 50.000 o al Partido Socialista, porque esto no es justo, esto que llaman democracia no es justo, ¿no? Pero bueno, a un partido independiente le puede costar 200.000, no lo sé. Depende de cómo esté, porque por ejemplo Pacma con 300.000 no sacó ninguno en su día. Pero bueno, entendamos que podría ser que con 200.000 podríamos sacar. Con un escaño ya sales en la tele, ya hablas, ¿no? Ya en el Congreso ya se te escucha, con lo cual podríamos tener una visibilización. Es mi opinión. Que la gente dice que no, pues no, ya está. Yo es que creo en la democracia, entonces es lo que se decida. No voy a decidirlo yo. Oye, ¿qué diferencia hay entre... ¿Tú conoces a Rubén Gisbert? Sí. Sí. ¿Qué diferencia hay, o si hay diferencia, a lo mejor no la hay, ¿eh? ¿Qué diferencia hay entre tu discurso y el suyo, por ejemplo? Que también bueno, promueve pues que la sí, abstención. Es que yo ya no promuevo la abstención, ya. Ya, claro, vale. Pero por aquel entonces, me refiero, por aquel entonces, ¿habría alguna diferencia o era...? O sea, los dos programáis la abstención, pero ¿por caminos distintos o por el mismo camino? No, a ver, joder, es que es... A ver, sí, es que no quiero ser vanidoso, pero a ver... Rubén, es que no sé cómo, bueno, tampoco, no quiero criticar, a ver, no sé, es diferente lo de Rubén y lo mío, no, y tampoco quiero criticarle y ya está, sin más. Él hace lo que está y ya, vale. Ok. Vale, tengo otra pregunta, mira, te la voy a leer, ¿vale? Porque es que me la han mandado desde el Patreon y tal, y me han dicho, mira, mándale un saludo, ¿vale? Porque por lo visto te conoce. Dice, conocí a Aitor en una reunión que organizó en Bilbao sobre el movimiento de regeneración política y gracias a aquella quedada he conocido grandes amistades. ¿Qué tal va el movimiento para aquellos que hemos estado desconectados? Un saludo, te preguntan. ¿Qué tal va el movimiento? Mirad, pues no sé quién eres, pero un abrazo porque seguro que si has venido a Bilbao a la reunión es un crack, porque eso es todo claro. A ver, el problema ha sido que con el tema de lo que ha pasado pues desde marzo del año pasado, y ya sabéis todo lo que ha pasado, pues todo ha quedado cortado, porque yo iba por España, bueno, estuve aquí en Bilbao, pero luego fui por todos los sitios, estuve en Toledo, Madrid, Barcelona, Zaragoza, bueno, no sé, fue Oviedo, Gijón, o sea, estuve en muchísimos sitios, pues bueno, diciendo lo que era la asociación movimiento para que la gente se uniera y poder intentar cambiar las cosas, ¿no? Pero cuando nos confinaron todo se cortó y yo quería ahora relanzarlo otra vez, ¿no? Y ya digo, voy a hacer la asamblea en enero. ¿Qué me ha pasado? Que es que casualidad, pues que me he seccionado el tendón de Aquiles este verano, con lo cual, seccionado, es que ha sido como plan, o sea, tú coges el tendón de Aquiles, que es, ya sabes lo que tienes aquí, lo que te mantiene de pie, me lo corté con un cristal hasta el hueso, se me cayó el tendón, clac, así, un trozo de carne, me lo cortaron, no sé, una avería del 10, ¿no? Y encima ahora lo tengo infectado, encima ahora se me ha infectado, que es como... digamos que lo peor de lo peor que te puede pasar, o sea, es que entonces claro, estoy parado, estoy como en dique seco, porque no puedo, o sea, no porque, y entonces estoy queriendo curarme a toda costa para poder empezar a andar en los dos sentidos, ¿no? En el sentido de andar y en el sentido de echar a andar el movimiento, y estoy un poco a expensas de poder recuperar otra vez, pues bueno, mi pie para poder, yo espero y tengo fe en que para enero podamos hacer la asamblea y que empecemos a mover el movimiento, y si la gente quiere hagamos el partido político, si es que deciden que es lo correcto, que es lo que yo creo que habría que hacer. Oye, ¿y qué diferencia? No ser yo, no ser yo la cabeza, no ser yo la cara ni la cabeza, que eso quiero que quede claro a la gente. No, es que no, ni quiero ir al Congreso, ni quiero estar en Madrid, ni quiero nada de eso. O sea, no, yo no, o sea, no, yo. Alguien que sea más guapo que yo, más joven, con más ganas, más energía, pero yo no, que yo vivo, como dice, en mi casa, en mi pueblo, al lado de las campas, y vamos, aquí yo vivo fenomenal. Si veo a alguien o escucho a alguien decir que lo contrario, voy a decir que se vengan a este vídeo y que vean que lo has dejado clarinete. Que tú pasas de estar aquí en... Yo vivo como Dios. Exacto. En el campo, oye, ¿sabes? Es que no. ¿Qué diferencia hay entre tu movimiento o el partido que quieres hacer con Escaños en Blanco, por ejemplo? Sí, a ver, es que es lo mismo. O sea, no ha evolucionado. Ha pasado, no sé, eso ya tiene 12 años igual. Si tú ves que algo no funciona, es que no funciona, pues cambia de estrategia, no sé, mi opinión, mi forma de verlo. O sea, la inteligencia es la capacidad de adaptarse al fracaso también para cambiar el modo de actuar. Entonces, algo que lleva 10 o 15, no sé cuánto, lleva muchísimos años y no ha conseguido absolutamente nada, pues es que no funciona, hay que cambiar de estrategia. Entonces, bueno, pues el echar votos en blanco en la urna, ¿ha valido de algo? No, pues si no vale de nada, hay que evolucionar el pensamiento para intentar hacer otro modo de actuación que pueda cambiar algo. Qué interesante, tío. Qué guay. Me gusta mucho la película.
me gusta. A ver, más cosas. Hoy, bueno, hoy no, coño, hoy no. Pero estos días, hace poco, que es por lo que se está hablando mucho de ti últimamente, ¿no? Has tenido una polémica con un señor de la televisión, conocido como Risto Mejide. Bueno, de hecho lo he puesto ahí en la miniatura con la foto que me has pasado, que me ha parecido brutal la foto. Digo, esta la tengo que poner, claro. Y quiero que nos cuentes, hasta donde puedas, hasta donde quieras, ¿cómo ha sido esto? O sea, ¿cómo acabas tú en Todo es Mentira o en Todo es Verdad, o como se llame el programa este? ¿Cómo acabas tú ahí, hablando con Risto, y por qué razón? A ver, yo no me he inoculado el medicamento, ¿no? Y hay muchas personas detrás de mí que tampoco lo han hecho. Yo respeto al que se lo inocula profundamente y quiero que me respeten a mí y a las personas que piensan como yo. No voy a dar más explicaciones aquí porque esto es YouTube y, bueno, sabemos cómo funciona. Entonces, bueno, pues en su día me di cuenta que había diferentes personas en medios de comunicación que estaban generando animadversión, hostilidad u odio frente a las personas que, como yo, constituimos una minoría y que como minoría tenemos nuestros derechos porque estamos haciendo algo dentro de la legalidad. No estamos fuera de la ley. Eso tiene que quedar muy claro. No estamos haciendo nada que esté fuera de la ley. Estamos dentro de la ley. Y esta persona, pues, insultaba, llamaba a la animadversión. De hecho, bueno, llegaron a decir que había que ponernos una estrellita, que había que darnos dos hostias y, vamos, tal. Entonces, yo ya, pues, me acabé cansando, ¿no? Porque hay más. No es el único. No vamos a decir que es el único apuntándole con el dedo. Hay más, pero bueno. Él, en concreto, yo le iba viendo y decía, es que esto me parece exagerado. O sea, esto, algunos se lo va a tomar en serio y me va a dar por la calle las dos, ¿sabes? Porque es que nos culpabiliza de lo que está pasando. Y yo no tengo culpa de nada, que yo soy un tío que estoy en casa, que llevo 3 meses en casa porque no puedo moverme. O sea, pero me está culpabilizando de algo que está pasando y que no es culpa mía, y me está responsabilizando y está echando a un sector de la sociedad sobre mí y sobre otras personas que, como yo, han tomado una decisión responsable, serena, y son perfectamente solidarios con el resto de sus congéneres. Vamos, no es que seamos insolidarios ni que seamos egoístas ni nada. Y entonces ya me cansé y entonces ya dije, mira, voy a querellarme por un delito de odio. Está previsto y penado en el 507 del Código Penal, hasta 4 años de cárcel, pues porque esto hay que pararlo. O sea, no podéis seguir echándonos encima la carga de lo que está ocurriendo a personas que somos perfectamente responsables, porque es que esto ya se ha exagerado. Y entonces, bueno, a partir de ahí, pues bueno, me llamaron en su día para ir al programa y, bueno, pues no sé, pues bueno, al final acabé saliendo ese poco tiempo que salí, lo poco que me dejaron hablar hasta que me mutearon y, bueno, pues tampoco, obviamente el discurso te lo cortan rápido en cuanto ven que eres mínimamente razonable. Y eres una persona que yo ni soy negacionista, ni niego nada, ni soy anti nada. O sea, no es eso mi discurso, simplemente que yo en mi libertad, dentro de la legalidad, pues opto por una opción y ya está. Eso es. Quiero preguntar, ¿pero cómo te llaman? ¿Por qué se ponen en contacto contigo? O sea, ¿tú te querellas contra ellos y por eso tú te invitan al programa? ¿O cómo va? ¿O se ponen en contacto contigo porque sí? O no sé, es que no. ¿Ese ensamblaje cómo se da? A ver, en realidad me llamaron primero para hacerme una entrevista sobre mi posición sobre el tema de inocularte el medicamento. ¿Y por qué a ti? ¿Y por qué te llaman a ti y no a otra persona? O sea, ¿por qué a ti? No sé, imagino porque tengo cierta relevancia en redes, pues porque me siguen bastantes personas. O sea, no lo sé, no tengo ni idea, eso ya no lo sé, sí. Vale. Imagino, bueno, pues como hay mucha gente que me... Vale. Me llaman de la 4 y me dicen queremos hacerle una entrevista y tal, en plan, bueno, a ver, no está algo así, yo estoy en mi despacho en su día o lo que sea. Entonces, bueno, pues yo le digo, bueno, estoy dispuesto a hacer la entrevista porque yo creo que mi postura, quiero que se visibilice, aunque no me paguéis nada, se me pierdo mi tiempo, porque quiero, o sea, que se visibilice que hay una serie de personas que, como yo, tomamos una decisión responsable. Y quiero que la gente sepa que no somos unos frikis, o sea, simplemente que somos personas que... ¿Te ofrecieron pagarte? No. Entonces me hicieron la entrevista y se hizo la entrevista. ¿Y qué pasa? Que la entrevista, creo, en mi opinión, esto ya es subjetivo, ¿eh? Quedó muy bien, en mi opinión, para nosotros los que pensamos como yo, o sea, no quedó... Y entonces luego después de hacérmela y hacerme perder una hora, imagínate que es como si tú esto lo estás grabando y no lo estás emitiendo en directo,
yo estoy perdiendo mi tiempo contigo, pues porque quiero, pues vale, me parece guay. Pero me llaman y digo, pues a ver, para perder mi tiempo, para que luego eso no lo emitas. Entonces cuando eso me dijo, no, mira, es que hemos decidido que al final esta entrevista no la emitimos. Y entonces ya vemos qué, porque digo, joder, he perdido mi tiempo, os he dedicado mi tiempo para que esto se visibilice y cuando veis que nos gusta lo que se dice, porque no he quedado como un idiota, entre comillas, me dices, no, ahora ya no se va a emitir. Digo, vale, mira, estoy mogollón de mosqueado, porque no se ha emitido, pero estoy mogollón de mosqueado porque seguís metiendo caña contra nosotros. Entonces, me voy a querellar por un delito de odio, porque ya lo tenía aquí, pero se fue juntando todo. Y entonces digo, bueno, y ya nos vemos en el juzgado. Y entonces dijo, no, pero bueno, ven a explicarlo al programa y no sé qué y no sé cuál. Digo, sí, lo explico sin ningún problema, pero la querella va para adelante. Es exactamente igual. Entonces, cuando me llaman, digo, bueno, pues algo. Y bueno, pues ya, yo te lo explico en el programa o lo que tú quieras, pero esto va para adelante. Y lo que sí que digo, que cuando vaya a declarar, voy a pedir a todos mis seguidores que vayan ahí a juzgado. Y vamos a montar una concentración que nos vamos para que eso salga en todas las televisiones. Porque el día que vaya a declarar Risto Mejide a Plaza Castilla, porque va a ir, o sea, espero que nos juntemos miles y miles y miles y miles y miles de personas que simplemente defendemos nuestra libertad, nada más. Pero, ¿va a ir adelante? Porque él lo dice, él dice, bueno, ya veremos si irá adelante o no. ¿Tú crees que esas imágenes de Risto yendo al juzgado de Plaza Castilla las vamos a ver? A ver, esto es un poco, a ver, es digamos como incierto en el sentido de que no sabes, a ver, en Plaza Castilla hay un montón de juzgados. Yo suelo ir contra Podemos, sabes que soy abogado, bueno, no sé si lo sabes, si no sabes te lo digo, yo soy abogado de la acusación popular contra Podemos en el caso de Neurona, que suelo ir, el número 42, y yo voy allí y yo le interrogo a Monedero, a Juan Carlos Monedero, yo me gusta llevar procedimientos que me gusta llevar, solo esos, los demás no quiero llevar. Ajá. Entonces yo voy allí, y en el caso de Neurona y de Podemos, soy el abogado del movimiento, que nos hemos personado y tal, ¿no? Entonces, el caso está en que, como son tantos juzgados de instrucción, aquí no es como un político, porque si tú te querías contra Pedro Sánchez, esto, como tiene un fuero especial, va al Supremo. Pero si tú vas contra una persona normal, va a un juzgado de instrucción cualquiera. Y hay, hay tantísimos en Madrid, yo no sé cuántos hay, porque realmente no lo sé, pero bueno, puede haber, no sé, 42 hay, porque yo estoy en el 42 con lo de Podemos, pero no sé cuántos habrá. Puede haber 100 o no sé cuántos habrá. Entonces, el juez que te toque no lo sabes, es un azar. Entonces, depende del juez que te toque. Si el juez que te toque piensa que ese tío es un abusón de su posición, pues él le va a meter tralla. Y si el juez que te toque es súper pro vacunas, pues no le va a meter tralla. Entonces, como no lo sé, no te puedo decir. Mi opinión es que creo que sin prevaricar, el juez, aunque sea muy contrario a mi opinión, al menos debería admitir a trámite la querella, porque creo que hay elementos objetivos suficientes para entender que podría haber un delito de odio. Podría, simplemente. Entonces creo que se debería admitir a trámite y al menos tomarle declaración, o sea, la pena de banquillo, que se le llama habitualmente, ¿no? Que tenga que ir a banquillo. ¿Que luego la suelan? Bueno, ya veremos, a ver. Creo que sería lo lógico, porque yo creo, pienso y entiendo que un tío que dice que hay que poner estrellitas aquí, a los que no nos hemos inoculado, o otro tío, me he querido contra dos, también contra Lago, su colaborador, que dijo que había que darnos dos. No. Eso es el sentido del humor, no, yo no lo entiendo así, a mí no me hace nada de gracia. Entonces, decían ellos, ¿no? Que se escudaban un poco en el, sí, en, claro, el contexto, sí, era de humor y demás, ¿no? Sí, pero el programa no es de humor, no. Entonces, claro. yo creo que casi seguro se van a comer la pena de banquillo, luego ya si les condenan o no, pues ya lo veremos, pero yo creo que se han pasado. Hay otros, bueno, hay otros, diría que, no sé si todos, pero casi todos los presentadores que he visto yo en casi todas las cadenas de televisión han tenido momentos estilo Risto. A lo mejor no tan bestias, a lo mejor no tan poner la estrellita o darle dos hostias o no sé qué, pero yo he visto en El Hormiguero, por ejemplo, que fue quien fue Nuria Roca con el marido. El marido se pasó tres pueblos también. Y Cristina Pardo, que también estaba en ese mismo programa, que también se pasó tres pueblos. Hablando además de la Navidad, de si no sé qué, de que esto iba a afectar a la Navidad. ¿No se podría ampliar esa denuncia no solamente a Risto y a Miguel Lago, sino, joder, tío, la inmensa mayoría? Porque en Ana Rosa, por ejemplo, en el programa de Ana Rosa, también he escuchado incluso a Eduardo Inda decir esto. O sea, ya no es ni izquierdas ni derechas, es, yo qué sé, es... En todas las cadenas, tío. En todas las cadenas se está diciendo además el mismo rollo.
Bueno, a ver, vamos por partes. Sí. Bueno, voy a empezar por el final. Eduardo Inda. Yo he estado en OK Diario porque cuando yo fui a interrogar a Juan Carlos Monedero, pues, a Eduardo Inda le interesaba mucho que yo hablara del interrogatorio a Juan Carlos Monedero. Yo te he dicho que yo estoy contra Podemos en el procedimiento de Neurona, ¿no? Y bueno, me fueron a buscar en taxi, me llevaron a OK Diario y me hicieron una entrevista, ¿vale? Y yo hablé del tema Juan Carlos Monedero, Podemos y tema libre, restricción de derechos y libertades, ¿no? ¿Y qué pasó? Que me cortaron la segunda parte. O sea, me dejaron solamente de la entrevista la parte que afectaba al tema Neurona Podemos. Y el otro lo censuraron, que yo ya lo dije en mi canal y me pareció, vamos, aberrante. O sea, Eduardo Inda, y lo digo aquí bien claro, al final es un censurador, uno más, que no deja que se hable de lo que no quiere. O sea, bueno, entonces, eso ya para empezar, ¿no? O sea, del tema de Eduardo Inda, pues bueno, ya no quiero hablar más. Dicho está, que me censuró todo lo que era Un referente a... segundo, entonces, un pequeño inciso. ¿Crees que eso lo hacía por su línea editorial? Me refiero, ¿lo hacía por un tema económico porque eso no, a lo mejor no le interesaba a sus lectores? ¿O lo hace por algo político, por algo que viene de más arriba? ¿Por qué te daba la sensación que era? Bueno, yo te puedo decir que allí no llevaba mascarilla ni Dios en el periódico. Había la polla de gente, hablando en plata, ¿sabes? Y no llevaba mascarilla ni Dios, y él menos que ninguno, ¿sabes? Entonces sí, mucho, y era cerrado, y no había una puñetera ventana. Entonces sí, mucho, sí, pro tal y pro cual y pro Pascual, pero tú estás sin mascarilla, todo el mundo está sin mascarilla, que vamos a ver, que yo no quiero llevar, ¿eh? Que soy contra, pero si tú estás defendiendo un discurso oficial... No me estés vendiendo un discurso oficial cuando tú estás en tu periódico y estás así, ja, Entiendo. ja, 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 ja. Entonces, bueno, pues no sé, yo no tengo ni idea, yo no entro en su pensamiento, lo que veo Lo es sé, lo lo que sé, hay lo y sé, ya lo está. sé. Entonces, yo veo que ese tío está sin mascarilla y que la gente está sin mascarilla y que en realidad pasan el rollo. Ahora, luego te Bien. venden el rollo en la televisión. Genial. Continúa. Entonces quería No, es puntuar un que ya poco me he eso. despistado, que era lo siguiente que querías que te contara. No, estabas hablando de cuando fuiste a eso, que cuando fuiste a OK Sí. Diario y que la segunda parte te la censuraron, la Sí, la completa. cortaron y no me la sacaron. Y yo me quejé, hice mi vídeo, en mi canal está. Y bueno, pues dije que llamaran a cualquiera de todos mis seguidores para machacarle las centralitas. La machacaron unos días, me llamaron. Dije, oh, de tus seguidores que dejen de llamar, no sé qué. Digo, sí, sacad la entrevista completa. No la sacaron. Y bueno, pues ahí se acabó el tema. No, o sea, aunque les quemaron las centralitas, pues no se sacó la entrevista completa y ya está. Y tampoco me, bueno, pues es así. Que lo mismo que me ha pasado, pues, el otro día con lo de Risto Mejide, pues bueno, que la entrevista que me hicieron, la he pedido, digo, pues mandádmela a mí, ya que no la queréis sacar, y la saco yo en mis redes. No, no, es que tampoco te la podemos mandar. Digo, ah, o sea, me hacéis una entrevista, me hacéis perder el tiempo, yo os cedo mi tiempo para hacer una entrevista, no la sacáis, y vale, por lo menos mandádmela a mí para que yo la pueda compartir Claro. con la gente que le puede interesar. No, no, tampoco te la podemos mandar. Bueno, pues, no sé, ese es el nivel. Y sí, también estabas diciendo que habías empezado por el final. Entonces habías mencionado a Inda, pero como que ibas a mencionar a más gente después. Es que no sé, es que no sé tampoco cuál era la pregunta, ya me he Sí, la pregunta. Bueno, la despistado. pregunta. Sí, no, bueno, no era una pregunta tampoco. Era que te había dicho que había en casi todos los programas y casi todos los presentadores de izquierdas, de derechas, de todas las cadenas, de Telecinco, de Ana Rosa, Ah, vale, de El ya, sí, ya Hormiguero, me acuerdo. Sí. eso es. A ver, el tema, yo no puedo denunciar a todo el mundo, mi capacidad es limitada, ¿no? O sea, yo, a Vale. ver, es que a la gente le puede parecer, dice, ah, oh, tienes 256.000 suscriptores, no sé qué, que yo soy un tío que pone un móvil aquí, que lo tengo ahí puesto, y graba con ese móvil y hace una edición de mierda con el mismo móvil y sube los vídeos. O sea, no hay nadie detrás, nadie me apoya, nadie me ayuda, es que no sé cómo explicarlo. O sea, parece igual desde fuera que puedes tener algo más, porque es mucha gente en la que ve los vídeos y tal, pero no es así. Entonces, mi Ya. capacidad es muy limitada. Entonces, yo no puedo meterme con todo el mundo, no puedo meterme con Susana Griso. Me dicen, no, con Revilla, no, con Miguel Sebastián, no, con Eso. es que no puedo. O sea, yo no tengo una capacidad porque yo soy yo, no puedo meterme con Ya. todo el mundo. Entonces, lo que hago es decidir un objetivo, en este caso es Risto Mejide, que pueda ejemplarizar a la sociedad para que vean que si hacen algo, podría ser que les ocurriera lo mismo y podría ser que acabaran en la cárcel. Con lo cual, no es una cuestión de... Yo no quiero que acabe en la cárcel, no es mi idea. Lo que quiero es ejemplarizar para que, digamos, que esa gente que tiene tanta relevancia mediática, pues se lo piensen dos veces antes de atacar a minorías como nosotros y digan, nah, vamos a pararnos un poco porque puede ser que nos pase lo mismo que a este. Esa es mi idea. Yo ni siquiera quiero que pase nada. O sea, sí, no tengo nada contra él, pero sí que quiero que nos dejen en paz. Porque tú crees que este colectivo. Bueno, es que a mí me parece que este colectivo, de repente, me parece un.
algo muy artificial, ¿no? Me parece un colectivo que han fabricado. O sea, normalmente el resto de los colectivos feministas, no sé qué tal, son colectivos que ya están formados con un movimiento y que lo que pretenden, desde mi punto de vista, es sacarles dinero al Estado, ¿no? Pero digamos que la gente que no quiere, que está en su derecho de no inocularse el medicamento, no es un colectivo organizado que pretenda hacer absolutamente nada. Son personas normales y corrientes que le han puesto una opción y le han dicho, ¿quieres hacerlo o no quieres hacerlo? Y han dicho que no, ¿no? No es un colectivo en sí, es una manera de... Por eso te digo que me parece un colectivo un poco artificial para... me parece más serio todavía, porque el que han... las personas que han puesto el nombre a ese colectivo son los que están en contra de esas personas, ¿sabes? Y además, curiosamente, son los más mediáticos y los medios de comunicación. Me parece horrible lo que ha ocurrido. Mira, estoy en absoluto desacuerdo contigo en este caso. ¿Ah, sí? Dime. Porque en los colectivos artificiales son los otros, lo de las feministas, lo de no sé qué. Nosotros somos... Ajá. Un colectivo natural, porque no nos ha financiado nadie, nadie nos ha congregado, somos, o sea, es gente que hace algo, pues bueno, porque sale, o sea, sin que haya nadie que te financie, sin nadie que lo promueva ni nada, somos lo contrario, artificial, natural. ¿Y qué pasa? Ajá. Pues que como somos tan un colectivo tan natural, estamos absolutamente poco organizados, o sea, cero, porque, claro, somos personas individuales que estamos para aquí y para allá, uno para aquí, otro para allá, entonces no nos hemos organizado, porque es natural, eso es lo natural, que la gente, pues no esté ahí organizada, no, vamos al 8M y salimos tropecientas mil, no, eso es que estáis organizados, es un colectivo artificial, no, al ser un colectivo individual y no organizado, pues no tenemos ninguna fuerza, somos muchísimos, pero no nos hemos organizado, porque no somos artificiales, entonces... Realmente, si nos organizáramos, seríamos muchos y muy fuertes, pero eso no ha ocurrido porque es natural, es algo que ha surgido naturalmente de la sociedad, personas que, bueno, pues que han tomado una decisión y ya. ¿Que habría que organizarnos? Es obvio, o sea, eso sería lo que habría que hacer, organizarnos y que este colectivo que defienda sus derechos, que dentro de la legalidad, que es que vuelva lo mismo, pero claro, somos personas pues que no nos hemos organizado y yo tampoco he podido, pues ya digo, pues por lo mismo, pues porque tengo mis problemas también personales y mis ideas, mis historias y ya. Pero que como colectivo que ha nacido de modo natural, sin apoyo, sin dinero, sin financiación y sin nada, pues hombre, lo óptimo sería que nos organizáramos para defender nuestros derechos. ¿Tú crees que habría que organizarse? ¿Tú crees que la gente que ha decidido no inocularse debería estar organizada? ¿Crees eso? Es que si no, estamos camino como Austria a la inoculación obligatoria. Y bueno, yo, a ver, yo entiendo que yo tengo amigos, estoy hablando con un amigo íntimo, mucha gente que dice que tiene que ser obligatorio y tal, y la gente además se enquista mucho en sus posiciones y encima se enfada con los que no pensamos igual, ¿no? Y me duele porque yo soy muy tolerante con los demás, soy muy tolerante con el que quiere y quiero que sean tolerantes conmigo porque no quiere, y no quiero que me culpen de lo que no tengo yo la culpa, no sé cómo explicarlo, ¿no? Yo sí, de lo mío gasto. Entonces, pues bueno, sí creo que tendríamos que organizarnos para defender un poco nuestros derechos como colectivo, porque ahora mismo somos personas individuales disgregadas, pues bueno, a las cuales se nos está dando leña por todos los lados. Porque esto sí que es luchar por tus derechos, porque efectivamente sí tienes derecho a no hacerlo. ¿No? Claro, estoy dentro de mi legalidad, yo tengo derecho como si... No, es que no me... O sea, no la gente no le entiende, no entiende que yo lo que estoy haciendo, o la gente que hace lo mismo, que no está fuera de la legalidad, esto es legal. O sea, es que no sé, es que yo no estoy robando a nadie, no estoy haciendo una ocupación de una vivienda, yo no estoy entrando en un sitio que sea ilegal entrar, o sea, estoy dentro de la legalidad. Y dentro de la legalidad yo tomo las decisiones que yo quiero tomar sobre mi vida, mi cuerpo y dentro de la Constitución, porque el artículo 15 de la Constitución me está diciendo que yo tengo derecho a mi integridad física. Incluso el Tribunal Constitucional ha dicho, y frente a la ley Feijóo de Galicia, y es de derechas, Feijóo, que no te pueden obligar a inocularte el medicamento porque está en contra del artículo 15 de la Constitución. Entonces, yo no estoy diciendo nada que sea ilegal, inconstitucional ni nada, simplemente decido sobre mi cuerpo. Exacto. Exacto. Bueno, de hecho es que... Las que quieren abortar o las que quieres que decidan sobre su cuerpo, ¿no? Pues están decididas sobre mi cuerpo. Sí, es que es acojonante, tío. Bueno, es que ese mensaje sirve a veces sí y a veces no. Depende del punto, ¿no? Bueno, de hecho, claro. En la estrategia contra el COVID, que... Uy, no debería haber dicho eso. Bueno, pero da igual. Que del gobierno, la estrategia oficial que está siguiendo, que son unas páginas que pondré en un vídeo posteriormente, más adelante. La segunda pregunta de preguntas frecuentes es obligatorio inocularse?
Y la respuesta es no. Pues entonces, tío, pues ya está. No hay más. Por eso te digo que no hay más. No hay mucho pero más. Pero nos machacan vivos en todas las televisiones. Somos los culpables de todo. Estamos un 91% de personas que ya se han medicado. Un 91%. Y la culpa es del 9% que no. Es increíble. O sea, es que tenemos la culpa de todo. Y luego, y lo digo yo en mi canal. Si tú miras Bangladesh, he hecho el vídeo hoy, en Bangladesh hay un 20% de personas que se han medicado. Y Bangladesh tiene 150 millones de habitantes, por un ejemplo, ¿eh? Y en 150 mil kilómetros cuadrados. O sea, es un país que es una cuarta parte que España con el triple de habitantes. Pues, curva plana, no hay nada, no pasa nada. En India, que son 1.400 millones de habitantes, con un 20-tantos% de población medicada, curva plana, no hay nada. Alemania, hasta aquí arriba, con un 70-tantos% de población medicada. O sea, la gente no ve los datos, no los mira. O sea, si simplemente hay que mirar los datos. Tú mira cómo está India, cuánta gente hay medicada. Tú mira Bangladesh, cuánta gente hay medicada. Tú mira Alemania, cómo está, cuánta gente hay medicada. En Austria, lo mismo, y están confinándoles. Portugal, el país más medicado del mundo, por decirlo de alguna manera. Confinamiento para después de Navidad. Debe ser muy urgente porque es para después de Navidad, algo que no va a ser ahora. Pero dicen, no, os confinamos después de Navidad, que es como de coña. O sea, va, pues no saben ni lo que va a pasar, si va a haber más o menos, pero os confinamos. Entonces, yo no sé, la gente no piensa. Y es que, o sea, no me considero una persona especialmente inteligente, pero sí que estoy pensando que el resto de las personas no reflexionan sobre lo que está ocurriendo meramente con datos objetivos. Es decir, ni siquiera es una cuestión de conspiranoias. He escuchado también que en África también tiene una tasa de medicados muy, muy baja también, ¿no? De 6% o así, no lo sé, me estoy diciendo memoria. Pero súper baja, y también dicen que la curva esta es plana también. Pero también he escuchado un argumento como a favor de eso. Bueno, no a favor, sino que un argumento que, digamos, explica eso. Sino que son países, digamos, en vías de desarrollo, y que no tienen la tecnología o la posibilidad de sacar esos datos de forma fiable, como si lo podemos hacer en la Unión Europea o en Europa. Bueno, pero eso es mentira, porque si tú te fijas, por ejemplo, lo que te he dicho de India, da igual, cuando tú ves en India, en abril del año pasado está la curva hasta arriba. O sea, es verdad que muchísima gente falleció porque pasó así. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si tenían la posibilidad y ahora ya no la tienen. ¿La han perdido ahora? ¿Qué? Eso no tiene sentido. Y lo de África, pues bueno, es lo de Sudáfrica ahora con la variante esta nueva, que yo la llamo la variante Bambi, para que no me chunguen, pero el otro día del vídeo, con la variante Bambi esta que están todo el día machacándonos en la televisión, si miramos los datos de Sudáfrica, es que no hay casos. Dicen, no, es que es súper contagiosa, es súper mala, es horrible. Pero mira Sudáfrica, que no hay casos. Que viene de Sudáfrica, que no hay casos. Que no hay personas que hayan perdido la vida, que no hay. Míralo. Ha salido hoy una chica que la han dejado en Sudáfrica porque no ha podido salir, porque la española está haciendo un documental, ha salido con Susana Griso, y le decían, has quedado aquí encerrada, porque tal. Pero si aquí no hay esto, si es que no pasa nada, si que la gente vive normal, si es que no hay casos, si es que no hay nada. Y dice, pero me han encerrado y no puedo ir para Europa. Y estaba la chavala, que era de aquí, de Bilbao, decía, es que es increíble. O sea, creo que era Miriam Gerkavite, creo que se llamaba, no me acuerdo exactamente el nombre, pero bueno. Y bueno, pues es que nos venden en la tele eso, pero si tú luego miras datos oficiales, dices, hostia, ¿pero qué me están vendiendo si Sudáfrica tiene una curva así de plana? Que no es que sea plana ahora, que antes sí era así. O sea, que no, tío, no es que no cuentas los casos, no, si antes sí que los contaban. Claro. Y cuando los contaban sí que te lo tomabas en serio. Y no, y ahora como no hay, dices que no saben contar. Oye, y bueno, también ha salido la que ha descubierto la variante Bambi esta que llamas tú, la que lo ha descubierto y dice que es mucho menos peligrosa que la que, además, o sea, dice, a ver, que esto sí, que es una variante, ha mutado, pero que no pasa nada. De hecho, es que dice que los síntomas son más leves. Bueno, Infoblogger también ha salido diciéndolo, que es más leve, que no tienes los mismos síntomas, que es mucho más tranquilo y tal. O sea, que no entienden por qué. Entonces, ¿cuál es, desde tu punto de vista, por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta división? ¿Por qué les interesa? ¿Qué están buscando los medios de comunicación echándole la culpa a un sector de la población, a una minoría de la población? ¿Por qué hacen eso? ¿Cuál es el objetivo final? A ver, yo, como digo, soy una persona muy mediocre y no tengo una bolita de cristal para saber. Lo que intento hacer cuando pasa algo es ver quién sale ganando. Digo, bueno, está pasando esto, ¿quién gana de esto? Entonces tú miras y tú piensas a ver quién gana y quién pierde. Entonces, cada cual creo que puede ser suficientemente
inteligente para ver quién está ganando y quién está perdiendo. Y bueno, pues ante una circunstancia, mirad quién está ganando, mirad quién está perdiendo y pues sacad vuestras conclusiones. Yo no saco conclusiones, que cada uno saque la suya, no tengo por qué decirlo yo. Mirad quién gana, mirad quién pierde. ¿Y quién gana? Gana, al final, si alguien mira, eso es, bueno, un detalle sin más. Los ricos del mundo, los que más dinero tienen, los fondos que más dinero tienen, el año pasado, en 2020, han ganado un 15% más, o sea, sus fortunas se han multiplicado. El año horrible, no, se ha multiplicado. Eso lo podéis mirar, o sea, mirad la fortuna de cualquier super multimillonario, de cualquier fondo de inversión que maneja el mundo, me da igual. O sea, la gente se fija en Bill Gates, bueno, pues fijaos en Bill Gates, que me da igual, es uno más, que es lo mismo, o sea, no es que sea por él, que sea él, pero mirad cualquiera y fijaos su fortuna en 2020, el terrible año de la pandemia. Fijaos su fortuna, se ha multiplicado. O sea, igual, no sé, tiene 3 billones más. Y lo mismo BlackRock, o sea, me da exactamente igual. Mirad quién gana y mirad quién pierde. ¿Quién ha perdido? Todos nosotros hemos perdido. Cada día tenemos menos. La inflación está en un 5,6% en España ahora mismo, este año. O sea, la luz se ha disparado. O sea, el combustible se ha disparado. O sea, perdemos los de siempre y ganan los de siempre. Entonces, yo no sé, pero esto ha hecho que los que siempre ganan ganen muchísimo más. O sea, eso es buenísimo para los que más tienen y es malísimo para la gente normal, o sea, para los que somos normales. Pero me parece puede ser, bueno, no puede ser, es razonable, claro, es casi evidente. Pero yo me refiero a algo más intermedio. O sea, estamos hablando de alguien normal como podemos ser tú y yo, ¿no? Y también estás hablando de Bill Gates y los superricos. Bueno, pero hay, digamos que son dos extremos humanos muy, muy bestias, ¿no? Hay más gente de por medio. O sea, todos estos intermediarios, ¿qué están consiguiendo? ¿Por qué siguen por ejemplo, los medios de comunicación, por ejemplo, Risto Mejide, ¿por qué dice todo eso? Miguel Lago, ¿por qué Miguel Lago va con ese discurso? ¿Por qué Ana Rosa no, porque ahora está malita con su rollo y tal, pero ¿por qué en el programa, por qué Eduardo Inda? ¿Por qué en El Hormiguero? ¿Por qué en Nuria Roca? ¿Por qué en La Sexta? ¿Por qué? O sea, A ¿ellos ver, qué ganan haciendo esto? lo Desde tu explico un punto de vista, poco, evidentemente, lo claro. explico un poco sencillo. A ver, Sí. en realidad, todo esto lo mueven no mucha gente. O sea, los propietarios, o sea, tú si miras el IBEX o si miras cualquier medio de manipulación masiva, o sea, los mayores accionistas, el otro día lo dije, da igual, el gasoducto que viene ahora mismo de Argelia, desde que se ha quitado el que venía por Marruecos, pues, ¿de quién es? Es de BlackRock, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que ahora Sí. mismo solo tenemos un gasoducto que viene, es de BlackRock. Entonces, todo al final es de los mismos, y que son opacos en realidad, porque son fondos opacos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los medios de manipulación masiva también son, al final, propiedad de los mismos fondos. Tú imagínate que mañana Risto Mejide le dice a la gente que no se inocule, que eso le puede ocasionar problemas o que pueden fallecer. Risto Mejide desaparece. Desaparece totalmente. O sea, ellos se deben a sus amos. O sea, no pueden llevar un discurso diferente al oficial. Es imposible. No pueden. O sea, no pueden porque, o sea, le borran del mapa. Y encima, si no, pues te hacen como a Miguel Bosé. Te tratan de loco, de chalao y fuera. O sea, ya pasas a ser, pues, o sea, es que tiene tanto poder que pasas a ser lo peor. Entonces, es obvio que, por lo que sea, ahora mismo, pues interesa ese discurso oficial. Y como te separes del discurso oficial, estás perdido. O sea, pasas a ser algo que te quitan fuera. O sea, y bueno, esta gente obviamente no se va a arriesgar. Me da igual, Susana Griso, que Risto Mejide, todos los que trabajan en los medios de manipulación masiva, nadie se va a atrever a discutir el discurso oficial porque acaban con su carrera. O sea, es cuestión de así. O sea, como han hecho, me da igual, con Miguel Bosé, que hicieron en su día con, ¿cómo era esta chica? La que salía antes en 1, 2, 3, no me acuerdo, una actriz. También muy conocida, no sabes que salía con Almodóvar, que también salió diciendo eso y la destrozaron y desapareció. Victoria Abril, ¿puede ser? Esa Sí. desapareció. En cuanto dijo algo, muerta a nivel mediático. O sea, que es, o sea, como abres la boca en contra, eso se ve. O sea, que el que abre la boca a ese nivel desaparece, le tratan de loco, vamos, de lo peor y ya está. O sea, entonces nadie va a ir en contra del discurso oficial porque te acabas con tu puta vida, así de claro. Pero bueno, por ejemplo, se me ocurre Iker Jiménez. Iker Jiménez sí que tiene un punto más en contra, ¿no? Tiene como más libertad a la hora, ¿no crees eso?
No, no, Enrique Jiménez es súper oficialista, por Dios, Enrique Jiménez. Pero si es el discurso oficial, lo mantiene, vamos, a rajatabla. Puede discutir si el virus viene de Wuhan, o viene de un murciélago, o viene de un marciano. Pero vamos, que no. Y he visto yo en alguna transmisión de otros países de Italia, por ejemplo, que ahí sí que tienen debates, o sea, que traen unos en contra, unos a favor, unos tal, unos cual, ¿sabes? Si tienen ahí en debates en alguna charla, y los de en Italia son Telecinco, porque el Telecinco es italiano, o sea que, ¿por qué crees que o sea, ¿eso ocurre en España o ocurre en toda la Unión Europea, en todos los medios de comunicación de la Unión Europea? Yo desconozco, no tengo, o sea, Vale. no tengo acceso a esa Vale. información porque no miro. Sí que salió La Clave Cultural, que os recomiendo, un nuevo canal de YouTube que sacaron un programa muy bueno, que hicieron un debate bastante bueno, que salió las ministras de Sanidad y todo, que fue un video muy visto, Ah, qué que bueno. os recomiendo a todos que lo vean. Y la exministra, en cuanto le impuso, o sea, dijeron argumentos con un poco de sentido común, se marchó. Y ella y el presidente del Colegio de Médicos de Madrid salieron del debate, porque no eran capaces de rebatir los argumentos. Hablamos de dos personas, o sea, una ex ministra de Sanidad, la anterior, y el presidente del Colegio de Médicos de Madrid. No hablamos de cualquiera, y se fueron, porque dijeron, no vamos a discutir esto. Entonces, yo recomiendo que la gente vea, pues eso, La Clave Cultural, ese canal de YouTube. Yo no tengo nada con él, ¿eh? Pero me parece muy bueno ese programa, y así lo Vale. digo. Y que se vea, y ese ve un poco cuál es la calidad de los argumentos de cada uno y bueno, pues cómo se defienden, ¿no? Genial. ¿En clave cultural has dicho? ¿Se llama? ¿En clave cultural? Se llama La Clave Cultural. La clave cultural, Buscadlo, perdón. buscadlo, La sí, clave La Clave cultural. Cultural. Quiere emular a la clave de José Luis Balbín de su día, que era un programa muy bueno que había en la 2 cuando yo era más joven. Bueno, cuando era joven, perdón. La clave de José Luis Balbín, y entonces pues se llama La Clave Cultural, un poco intentando emular ese programa, y realmente pues me pareció ese programa, lo censuraron en YouTube, de hecho, lo tiraron al Claro. vídeo, yo saqué el vídeo, pero luego al final recurrieron y se lo devolvieron porque era un debate serio, muy serio, o sea, unas ministras, salía el presidente de Colegio de Médicos, y bueno, y al final se lo devolvieron, y ya digo, pues sin que tenga yo nada que ver, os recomiendo que veáis ese programa de La Clave Cultural en YouTube. Es muy bueno ese programa sobre el tema este. Genial, genial. Lo recomendamos, sí, señor. A ver, Rubén Leck, gracias por el superchat, Tron. A ver, no sé si podré leerlo, pero bueno, Novax, ¿no? Dispone Novax. Novax, lo voy a decir Novax. Igual más síntomas, más gasto, igual más gasto, igual menos dinero chiringuitos y tal. Sí, señor, pues sí puede ser. Sí que puede ser. ¿Qué cojones? Yo, es que a ver, lo de medicarse, el problema es que no es medicarte una vez, ni dos, ni tres. A ver, es que la gente ya por la tercera medicación. Entonces, claro, ¿cuántas va a haber que tener? Porque, claro, antes te vendía que el 70% era la inmunidad de borregos. Y vale, ya hemos pasado del 90 y borregos hay muchos, eso está claro. Pero la inmunidad no ha llegado. Y claro, y tampoco sea la cuarta, y no sé, o sea, la gente se va a estar pinchando hasta que, no sé, yo no me entra mucho en la cabeza, pero bueno, hay a darle duro. Re duro. Mira, tengo otra pregunta de un Patreon, ¿vale? Y te dice, la Asociación Liberum ha presentado también varios recursos en las distintas comunidades en defensa de los derechos de los no clavados. ¿Qué opinión te merecen? A ver, en contra de lo que podría parecer, es que yo no sigo redes sociales. Entonces, no, es que no sé ni quiénes son. No veo No vídeos en sabes quiénes general. A ver, son. no, en realidad no. O sea, no, es que me dice la gente y yo es que no, o sea, como no sigo mucho redes y no sé. O sea, sí que me han contado, que han hecho algún recurso, alguien me ha mandado algún correo porque la gente me escribe, pero no, o sea, no sé quiénes son o quién hay detrás, no Vale. lo sé. Entonces desconozco, he visto algún vídeo tuyo, como te he dicho, porque algún vídeo que me han pasado, pues cuando te pasan vídeos, pues igual alguno ves, pero que tampoco suelo ver mucho, porque tampoco tengo mucho tiempo. Entonces, no sé quiénes son. Sí sé que hacen cosas por lo que me han dicho, como hace, por ejemplo, el de Pleco Jurídicos, este Raúl Castañeda, que también hace cosas, y luego sé que hay otro despacho, Olex Legal, y luego está un tal Cebolla o algo parecido, que también es abogado. O sea, hay gente que hace cosas, que ya sé que hace cosas, pero que realmente no, o sea, no sé ni quiénes son ni conozco porque no sigo mucho yo las redes sociales. En realidad, salvo que hago lo que puedo, pero no. Sí que, a ver, sí que tengo contacto con con algunas personas que hacen vídeos, pues yo qué sé, pues Colin Rivas, pues con Infoblogue que has hecho, pues también he hecho algún vídeo, con. No sé, estoy pensando a ver con quién más, pues bueno, con José Luis del Mundo Desconocido, que también he hecho un vídeo, que hablé con él, que también es muy majo y es un tío súper, súper, bueno, pues a mí me parece una persona pues muy íntegra y que está muy en este tema, aunque no se puede involucrar mucho, pues bueno, desde su
desde su canal, ¿no? Y a ver si tengo contacto con algunos, pero que tampoco yo soy una persona que siga muchas redes sociales. Yo supongo que, te lo preguntarán porque como tú también has presentado una querella y tal, y estos también, pues a lo mejor estabas enterado de que había otra gente también que lo estaban haciendo. Me habían dicho, me lo han comentado, o sea, me lo han comentado antes que tú, eso mismo que me has dicho tú, pero que es que como no sé quiénes son, pues no sé, o sea, claro. No sé ni ponerme en contacto con ellos, ni hablar, o sea, no sé ni quiénes son, ni tampoco he tenido tiempo, o sea, al final tampoco mi tiempo es limitado y sí me habían comentado, pero es que no sé qué es Liberum, ni, o sea, no sé, si quieren poner en contacto conmigo, que me llamen y yo encantado, pero que no sé. Vale, no, pues esa era la pregunta, simplemente, para que pues si estabas enterado, pues para ver qué opinión te merecían. Pero vamos, si no sabes quiénes son, pues nada, no, tampoco hay que... Sé que existen, ¿eh? Y sé que han hecho cosas, que eso sí me consta, porque sí, pero no sé quiénes son, quién está detrás, no tengo ni idea, no sé, no, es que no lo sé. Mira aquí, gracias por el superchat artesana. Nos dice Aitor, un saludo desde República Checa. ¿Qué opinas de que en Austria quieran cambiar la ley para poner el clavo por ley y que sea ilegal no ponérsela? A ver, y con eso ya acabo, que ya me voy a ir, que voy a... Sí, ya estamos. A ver, os te contesto. Mira, en Austria, por lo que sé, mira, mi socio en UACD.tv, Fernando, se ha ido a Austria a esquiar. Y no puede esquiar, obviamente, porque como no se ha puesto el clavo, como dices tú, pues no puedes meterte en la burbuja y no te dejan, ¿vale? Entonces te han fastidiado. O sea, y está hasta aquí, porque no la han dejado, que no sabía, que no sé, no te dejaban. Pero por lo que he visto yo... En realidad, o sea, obligar no te pueden obligar, no te van a coger una camisa de fuerza, no, eso no pasa. Por lo visto, por lo que parece ser y lo último que he leído, te ponen una multa de 7.200 euros por no ponerte el clavo. O sea, no es que te obligan, sino que te multan. Es lo mismo que Núñez Feijóo en Galicia hizo lo mismo, la ley que hizo el Partido Popular en Galicia, la ley de salud, era lo mismo, era 6.000 pavos. O sea, no es que te obliguen, no te obligan, pero te ponen como 6.000 pavos de multa. Entonces, al final es simplemente, o sea, obligar. Como no pueden, pues te ponen una multa y ya está, ya correr. Aunque la de Galicia te ponían hasta 600.000, depende. O sea, no te obligamos, pero te ponemos 600.000 euros de multa, ¿no? Entonces, eso es Núñez Feijóo, que es muy liberal. Y no es cuestión de derecha o de izquierdas, porque ya digo, Núñez Feijóo es lo peor de lo peor. Bueno, entonces, en Austria... Pues lo que te hacen, por lo que he leído y parece que como lo van a articular, es una multa de 7.200 euros si no te quieres inocular. Entonces, bueno, pues no te van a obligar, no te van a llevar, no te van a coger y te van a poner ahí las esposas, pero si no te pones pues cada año, 7.200 al año. A ver quién aguanta 7.200 euros al año de multa. No sé, yo cada 6 meses, depende cómo lo articulen. Yo desde luego no, pero esa es, no te obligan, pero 7.200 de multa cada 6 meses o cada año. Pues ahí es lo que hay. Y te coaccionan por todas partes, porque yo he escuchado también que no te dejan entrar en restaurantes, no te dejan entrar en... No sé qué. Aquí, pero eso en España tampoco. El pasaporte COVID ya está impuesto en España en todos los lados. Hoy he hecho el vídeo yo, el Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco dijo que no era legal el pasaporte verde y hoy ha dicho el Supremo que el Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco que se ha columpiado y que sí que es legal y que tienes que llevar pasaporte para entrar a un restaurante. Pues bueno, yo ya he dicho hoy, digo, a ver, ¿y qué? ¿Tú le puedes exigir a un camarero, un empleado de hostelería que le están pagando 1.000 putos euros, así hablando en plata, que tenga que hacer encima de policía para controlar a los clientes si tienen o no tienen pasaporte verde? O sea, es que no está dentro de su categoría profesional, no le puedes obligar a que ese empleado, esa persona, ese empleado de hostelería, que está cobrando una mierda, encima tenga que hacer de policías, que no, eso no. Pero yo no me he enterado de eso. En toda España, en Valencia sí, pero en toda España ya está implementado. Valencia, en Cataluña, en Galicia. En Cataluña lo han quitado, ¿no? En Cataluña lo han quitado. No, lo suspendieron el viernes porque había un problema informático, pero desde el lunes ya está también. Y el País Vasco dijo el Tribunal Superior de Justicia que no, pero ya ha dicho el Supremo que sí, no, ya para toda España, olvídate. O sea, va a estar en toda España en nada. O sea, vamos, está ahora mismo, está en la mayoría de las comunidades autónomas, pero vamos, que ya como ha hecho el Supremo hoy ha salido hoy la sentencia, hoy mismo, he hecho el vídeo yo antes. Como ya ha dicho que sí, ya olvídate, o sea, ya sí es sí, porque lo ha hecho el Tribunal Supremo. ¿Y en Madrid está también implantado esto? No está implantado porque no lo ha solicitado aún Díaz Ayuso, pero quiere decir que no, porque no lo ha pedido ella, pero vamos, si no lo pide, pues no se impondrá, salvo que lo diga el gobierno de España, que puede ser, porque claro, Pedro Sánchez, pues hombre, con tal de pisarle el cuello a Díaz Ayuso puede decirlo, pero básicamente, o sea, el Supremo ha dicho sí. Ahora, si una comunidad autónoma no lo pide, pues no estará impuesto. Es verdad que Díaz Ayuso no lo ha pedido, porque ahora mismo no lo ha pedido, lo pedirá. Entiendo yo, yo creo que lo va a pedir. Y si no, pues seguramente lo pedirá el gobierno de la nación. Vamos, al final que va a estar el pasaporte verde en toda España, vamos, sí o sí, para Navidades, vamos, que lo tengáis claro todos. Joder, macho.
Oye, tío, pues nada, ya te dejo que te vayas. Tío, ha sido un Vale. verdadero placer. Muchísimas gracias, Aitor, tío, por estar en mi canal. Me ha molado que te cagas. Y si quieres decirle algo a la gente que te esté viendo, yo qué sé, si quieres promocionarte tu canal de No, televisión que me voy o a lo que Tenerife quieras, del tío. 24, me voy a Tenerife del 24 al 31 de diciembre y no tengo todavía dónde ir. Si alguien sabe dónde alquilar apartamentos o algo, porque voy siempre y no encuentro, porque está a tope Tenerife este año, nada Joder, qué más. guay, tío. Además, te vas a pasar las Navidades sin con calorcito, ¿no? Ahí en Tenerife, Siempre, qué eso lo guay, hago todos tío. los años. Sí, no todos Ah, los lo haces años me todos los voy ya. años eso, tío. Siempre, siempre. Sí, para estar en traje de baño, pasar del tema de Navidades de tal, de cual, ¿no? Me voy a la playa y me encanta eso. Lo que pasa es que este año está a tope, porque por lo visto, como está la gente ahí con el rollo este, están viendo muchos más extranjeros, porque con el tema de los confinamientos en Europa y la historia, está petado. Ahora mismo Tenerife, claro, imagínate que tú eres austriaco, yo soy austriaco, y te Pero van está a confinar, jodida. o eres alemán, ¿y qué cojones que haces? Pues me voy a Tenerife a la playa y que no me confinan encima, como tontos que son, ¿no? Si alguien conoce, pues que me diga, venga. Una última pregunta muy rápida. Si para irte a Tenerife te obligan a vacunarte, ¿lo haces? No, porque no lo obliga, no voy a vacunar, obviamente no te obligan a vacunarte. Yo ya lo comenté cuando fui a Menorca este verano y me hice una PCR en saliva. Tú escupes, pides PCR en saliva, escupes y te hace la PCR en saliva y ya está. O sea, es la opción. Mucha gente Vale. me criticó y mucha gente se fue de mi canal y dijo, no, te has hecho la PCR. Bueno, a ver, yo tampoco soy Dios, o sea, yo a veces cedo ante las circunstancias porque yo también quiero hacer mi vida, hay que disfrutar de mi vida. Entonces, bueno, pues coges y pides una PCR en saliva. Escupes dos veces porque hay un cacharrito así y ya está. Y yo no, hombre, yo no soy Dios para estar en contra del Estado, yo solo no soy todopoderoso, pues a veces tengo que ceder. Entonces, no, PCR, me tendré que hacer, supongo, es probable, escupiré, pero vacunarme, no, si me tendría que vacunar, pues no iría. Muy bien, muy bien. Vale, Gracias, Aitor, tío. Encantado, venga, tío. Un un besito abrazo. grande. Un abrazote. Chao, chao. Hasta luego, agur. Bueno, chicos, pues nada, este ha sido Aitor, un abogado contra la demagogia. Espero que os haya gustado. A mí me ha molado, mogollón, tío. Se ha mojado el tío, ¿eh? Se ha mojado y nos ha dicho aquí bastantes cositas. Ha estado guay, tío. Oye, Tron, bueno, vosotros, os hablo a vosotros. Voy a mirar la cámara que casi mola más, que así parece que os hablo. Gracias por estar ahí, chicos. Y nada, bueno, mañana estaré en la plataforma de directos, que tampoco se puede decir, en YouTube. Ya sabéis cuál es. Estaré como a las 12:30, una, por si queréis verme. Y os recuerdo que tengo un Patreon ahí estupendo que podéis acceder a él y ver las recompensas que hay. Es muy básico de momento, pero ahí lo tenemos. Podéis darle un buen like a este vídeo si os ha gustado y podéis, no sé, darme alguna idea, algún feedback de a quién queréis que traiga la próxima vez aquí al trastero. ¿Y qué más deciros? Bueno, pues yo creo un poquito más, nada más. Muchísimas gracias por venir. Y que nos vemos pronto. Esta semana va a haber un vídeo de Abuti, de recopilatorio de todas las contradicciones que se han ido diciendo sobre los medios de comunicación. Yo creo que os va a gustar. Estáos al loro, que se vienen cositas. Gracias por estar ahí, chicos. Que tengáis una buena noche y nos vemos. Chao, chao, chicos.